Gracias a los corazones de Jesús y de María, tenemos una nueva oportunidad de estar junto a ti. María me dice. Por ser puesta, al ser concebida en unión con Dios, Inmaculada Concepción, María nunca sintió que salía de las profundidades de su ser movimiento desordenado alguno, ni inclinación alguna a afirmar y mantener su autosuficiencia frente a Dios y a lo recto. Esto es lo que se llama estar libre de presión, de la concupiscencia desordenada. María es inmaculada. Saludo cordial a todos los amigos que nos siguen a través de los distintos medios, a través del internet, en nuestros dos canales de YouTube, NSTV Radio, NSTV Perú, también para aquellos que lo hacen a través de el Facebook. Tenemos dos Face, NS Radio, NSE TV. Nuestro hashtag es NSE junto a ti. Saludamos asimismo a aquellos que nos están viendo o escuchando vivo y en directo a través de las ondas de los 720 de amplitud modulada, canal 27 UHF en la ciudad de Cusco, y también para aquellos que lo harán en alguna de las retransmisiones, ya sea a través de los 1180 de amplitud modulada en la ciudad de Lima, 590 en la ciudad de Arequipa, canal 27 y cable amigo también en la ciudad blanca. Bienvenidos a todos, agradecemos la asistencia técnica de María Jesús Huarcalla, y si hacemos una pausita muy breve en este espacio de trabajo, estaremos acompañándoles la hermana Alexandra Benavides y quien les habla, Randy Brunello. No se vayan, estamos junto a ti. Estamos junto a ustedes. Nos acompaña la hermana Alexandra, que hace rato que había desaparecido de nuestro estudio. Bienvenida, hermana, y gracias, gracias por aceptar la invitación. Yo sé que no ha podido venir, no, había cuestiones de fuerza mayor. Pero bien, ahora tenemos la suerte de tenerla aquí. Y
seguir hablando de este misterio gigantesco. Si de María nunca bastante, de Jesús Eucaristía, vamos, yo no sé qué es lo que Así se puede es. decir, ¿no? Sí. Y al recorrer la vida de todos los santos, uno va viendo cómo la Eucaristía era la fuente de gracias y de misericordia y la fortaleza, don Randy, que es lo que más necesitamos en estos tiempos, ¿no? Cada día y uno habla con distintas personas y se está generalizando un estado de angustia entre la gente, ¿no? Una angustia porque vemos que pues unos pocos están haciendo con mucho dinero muchísimo mal a una gran cantidad de gente. Entonces nos asustamos, y es normal que nos asustemos porque somos seres humanos, pero si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Estos martes eucarísticos pues son dedicados a esto, a realzar el valor de la adoración al Santísimo, a comprender que si nosotros, los planes de Dios los podemos hacer cambiar nosotros, don Randy. Lento a la cólera, rico en piedad y leal. Esos son los calificativos de nuestro Dios. No es un muñeco de trapo, no es una persona insensible. Dios es amor. Entonces podemos arrancarle a Dios la gracia de que aunque parezca que todo se hunda, pues nada se hunda. Pero para eso necesitamos pues organizar una legión de almas, un ejército de personas que se dediquen a la adoración al Santísimo de manera permanente, acompañándola del rezo del Santo Rosario, para detener la justa ira de Dios. Y alguno dirá, bueno, pero tanta exageración, ira de Dios, no se vayan a los extremos, estamos en el tiempo de misericordia. Justamente hablando con un grupo de profesores hoy en una reunión que solemos tener de círculo bíblico, a la mañana muy tempranito, muy, muy tempranito, veíamos ese punto de que decíamos, bueno, muy bien, la escuela y la educación es para todos. Muy bien, pero hay una condición que yo no puedo salvar. La educación es para todos, pero tengo que ir a la escuela para educarme. Lógico. Sí. Y es inevitable. Muy bien, pero ¿y entonces qué sucede? Pues lo que sucede es muy sencillo, o sea, la escuela y la educación es para todos, pero hay que ir a la escuela. La misericordia también es para todos, pero es necesario acudir a aquel que es la misericordia para poder conseguirla. Entonces, no puedo yo decir, no, no, Dios es misericordioso. Dios, sí, muy bien, Dios es misericordioso, pero ese mismo Dios echó misericordia, dijo, pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, llamad y se los abrirá. Y en el Evangelio que vamos a tener este domingo, ese Dios que es toda misericordia y que va a decir en el Evangelio, yo he venido justamente a buscar a las ovejas descarriadas de Israel, y esperó a que Zaqueo se suba al árbol para levantar su vista y decir, baja rápido que hoy me hospedo en tu casa. Es decir, me buscaste y me encontraste, pero si no me buscas... No hay manera, no hay manera, porque el misterio de la libertad es el regalo, el misterio no, el regalo más grande de Dios hacia nosotros es la libertad. Es que, como lo decimos siempre en el programa, es aquello que ni Dios se mete en mi libertad. Por eso cuesta tanto ver el poder del hombre y la capacidad que nos ha dado Dios para hacer el bien y lo mal que lo estamos empleando, don Randy, porque realmente un hombre es capaz de cosas pero inimaginables. Por eso el Señor en la Sagrada Escritura, cuando los apóstoles le preguntaron, ¿y haréis más cosas más grandes que yo? Porque la potencialidad, nosotros somos capaces de Dios. Esa es la definición que nos da el Catecismo de la Iglesia Católica del ser humano, ¿no? Es, nos hace capaces de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos ese sello divino como en embrioncito, que cada vez se va abriendo la ventanita, se va abriendo la ventana y nosotros vamos potenciándolo. Pero ojo, que ese sello divino va unido a mi sí, al sí de mi libertad, que es tremendo, porque realmente yo puedo, soy capaz de hacer mucho mal o mucho bien con esa libertad que Dios me dio. Por eso el Señor ahí no se mete, Él se mete con todo menos con nuestra libertad.
Y qué importante, don Randy, es concientizarnos de que esa libertad la tenemos que canalizar hacia el bien. Porque en eso ya no se mete Dios, eso que la gente se queja, pero Dios, ¿dónde está? Pero Dios, bueno, pero pongamos las cosas en orden, o sea, no podemos bastante, si nos ponemos a darle una ojeada al mundo, yo quisiera que todos nuestros televidentes y nuestros oyentes por un día apagaran el celular y dejaran de ver o de disfrutar, de oír cosas, de comer cosas maravillosas, de distraerse, de ir al cine y se centraran solamente, don Randy, a ver las noticias de las calamidades que están pasando alrededor de todo el mundo, sin comerciales, porque las noticias vienen con, entremezcladas entre un montón de cosas, y si sale uno, yo comprendo también que en medio del lujo la gente se olvide de Dios, tristemente, porque cada vez el mundo vive más de los sentidos, y la fe y todo lo que viene, lo sobrenatural, viene a través del espíritu. Estamos anulando completamente el espíritu. Así es, y por eso estos programas, que lo que buscan es acercarnos a ese Dios, no solamente hecho hombre, sino hecho pan. O sea, lo que pasa es que tenemos un cerebro de mono tan limitado, y encima limitado por estos cacharros, que ahora me vengo a enterar yo de que, claro, esto genera dopamina porque es de interacción, y la dopamina nos va comiendo el cerebro. Es una cosa impresionante, o sea, va infantilizando nuestro cerebro. Por eso cada vez nos cuesta más, y cuesta más a toda la gente, nos cuesta más el compromiso serio, por eso cada vez nos cuesta más la renuncia, porque un niño no quiere renunciar y un niño no está en capacidad de comprometerse. Y todas estas cosas se van dando. Entonces, claro, nuestro cerebro de mono dentro de poco ya no va a ser de mono, ya va a ser de mosca, porque lo vamos consumiendo con estos cacharros que son muy buenos tecnológicamente. Usted nos está viendo tal vez a través de internet y dirá, mire, pero usted usa la tecnología. Sí, la tecnología bien utilizada, qué buena es. Claro, y pero lo triste es eso, ¿no? Y fíjense, hablando de adoración eucarística, muchas personas que no pueden salir de su casa hoy tienen la posibilidad de tener capillas de adoración a través de internet. Qué hermoso. Sí, sí, Tecton, que vamos a utilizar uno de sus videos ahora, Tecton, ellos tienen una capilla de adoración perpetua, o sea, las 24 horas. Y no es que, bueno, pusieron una foto del Santísimo y ya usted arréglese. Es que está, o sea, usted sabe que el Santísimo está puesto ahí, que siempre hay una persona que está acompañándolo, y hay una serie de meditaciones y oraciones para ayudarnos a hacer la oración. Es decir, ni siquiera tengo que salir de casa, si es que estoy enfermo, para irme a la capilla. Lo mejor, evidentemente, es ir a la capilla, aquellos que podemos, y arrodillarnos frente al Señor. Pero es que ese Dios hecho pan, ese Dios que es tan amante del ser humano, que no solamente se hace hombre para redimirnos, sino que dice, bueno, voy a quedarme como alimento, y utiliza el pan, que es, podríamos decir, el alimento básico de toda la historia de la humanidad, nos dice hoy a cada uno de nosotros, ¿quieres venir? Y nosotros somos libremente los que le decimos, ¿quiero o no quiero? Y no caemos en la cuenta de eso. ¿Quieres hoy acompañarme a mí para poder sufrir este instante? ¿Pero por qué sufrir? Ya otra vez habla usted del dolor. Es que seguimos a un Dios crucificado. No podemos pensar en la fiesta. La fiesta ya vendrá cuando estemos en el cielo. Pero no podemos pensar en la fiestita aquí. Este es un valle de lágrimas. Pero además, don Reni, es verdad que el sufrimiento, pero cuando el sufrimiento está envuelto en la verdad, cuando se está sufriendo por amor realmente, la cosa cambia completamente. Es un sufrimiento, primero es redentor, que es lo de todos los santos, pero nunca es un sufrimiento amargo ni un sufrimiento con desesperación, que es diametralmente opuesto al sufrimiento que causa el pecado. Porque nunca se puede comparar, o sea, don Randy, desde que pisamos esta tierra, todos, ricos, pobres, bonitos, feos, en pecado o no en pecado, todos estamos, sufrimos, porque esto es un momento de paso, pero luego viene la vida eterna.
¿Qué pasa con esta vida? Que le cobra sentido en la medida en que mi sufrimiento sea redentor, en la medida en que yo crezca. Porque una cosa que también nunca vemos y es el valor positivo del sufrimiento. Un sufrimiento bien llevado siempre ayuda a la madurez espiritual y a la madurez humana incluso. ¿Por qué unas mujeres son capaces de mantener un matrimonio a lo largo del tiempo, o un hogar, o un hombre y una mujer, y por qué otros al instante se separan, sobre todo las parejas jóvenes? Porque les cuesta mucho esto, la madurez, el saber que las dificultades se van superando juntos, que se puede construir. Y en el tiempo, que yo no voy a tener todo ya. Es que hoy, en una charla muy bonita que dio el padre Andrés a un grupo de jóvenes, hoy es todo ya. Inmediato. Ya, lo quiero ya, lo quiero ya. Y si no lo tengo ya, entonces no es. No, no. O sea, nada es ya. Así y justamente es. Porque nada es ya, y aunque puede ser un ya, como decía nuestro padre Molina, pero todavía no, o sea, yo ya poseo el reino de los cielos, si estoy en gracia de Dios, pero todavía no estoy en el reino de los cielos como para andar festejando, diciendo, qué bien, ya me he salvado. Un momento, usted tiene que rendir el examen todavía. Así es. Usted está postulando a la carrera de ingeniería, pero no puede decir que usted es ingeniero. Usted entró en la carrera de ingeniería, felicitaciones, pero no puede decir que es ingeniero. Tendrá que pasar su tiempo de prueba para ver si consigue o no consigue ser ingeniero. Eso es lo que nos pasa aquí. Por eso, qué belleza, y vamos a hacer una pausa, pero que va a ser una pausa especial. Vamos a escuchar la primera parte de un video de, de este grupo Tectón, que nos puede ayudar a comprender ciertas verdades de lo que la adoración eucarística significa, la importancia que tiene la adoración eucarística en nuestras vidas. Escuchamos aproximadamente una mitad del video y enseguida retornamos junto a ti. Hola y bienvenidos, amigos de Tectón. Hoy vamos a ver el valor de una hora de adoración en la adoración eucarística perpetua. Una hora de adoración ante el Santísimo tiene siempre, se haga donde se haga, un inmenso valor. La decisión de adorar regularmente, quisiera Dios que a diario, al Santísimo, verdaderamente es importante y de gran trascendencia para nuestras vidas, y la de los que nos rodean también. Más de lo que nos podemos imaginar, y en definitiva, se trata de venir a encontrarnos con Jesucristo, resucitado y vivo, invisible para los ojos corporales, pero real, con una realidad que, cuando llega a hacerse patente, nos cambia la vida, porque aunque no lo percibamos, Él exhala continuamente virtud. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o por una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva, ha dicho el Papa Benedicto XVI en la carta encíclica Deus Caritas Est. El Maestro está aquí y te llama. Si el que anduvo hace 2000 años por Palestina y pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo, o sea, curando a los aquejados por toda clase de males, ha resucitado y está aquí y lo está, qué importante es venir respondiendo a su llamada, a estar con Él. ¿Acaso no nos damos cuenta de que somos unos pobres indigentes para el bien y no nos sentimos aquejados por tantos males físicos o morales, nosotros mismos, nuestras familias, nuestro país, el mundo entero? El mismo Jesús, en una revelación a la beata Alejandrina María da Costa, le manifestó que habla en mi nombre y di que todos los que reciban la Sagrada Comunión con humildad, fervor y amor los 6 primeros jueves consecutivos y hagan una hora de adoración ante el Sagrario en íntima unión conmigo, les prometo el cielo. Si esto lo promete el Señor en su magnanimidad e infinita misericordia, a quien lo reciba y lo adore una hora solamente durante 6 primeros jueves consecutivos, ¿qué valor tendrá recibirlo y perseverar en la hora de adoración hasta el final de la vida? Quizás además de la nuestra, ¿no salvaríamos por nuestras intercesiones muchas otras?
¿Nos dijo nuestra madre en Fátima que muchas almas se pierden porque no hay nadie que pida y se sacrifique por ellas? Sí, solo en el cielo nos daremos plena cuenta de su valor. Entonces, si una hora de adoración es ya tan importante, ¿el hecho de que se haga en la capilla o iglesia de la adoración perpetua añade algún valor? Ante todo, debemos caer en la cuenta de que el valor de nuestra hora de adoración no se lo da ni el esfuerzo o sacrificio que nos cuesta algunas veces venir, más si en horas intempestivas de la noche o de la madrugada, que humanamente valoramos como de algún mérito. Ni siquiera se lo da la firmeza de nuestro compromiso o nuestra fidelidad, virtudes especialmente apreciadas por lo exóticas en estos tiempos. Yo quiero centrarme principalmente en esa expresión. No es nuestro esfuerzo, no es ni siquiera el esfuerzo de que yo diga, me estoy levantando a las 3 de la mañana para hacer una hora de adoración. Sí. No es eso lo que le da valor, pero evidentemente no deja de tener su mérito de cara a nosotros. Eso es sencillamente nuestros dos panes, perdón, nuestros cinco panes y dos peces. Es decir, es lo que nos da la posibilidad de poder decir con Jesús, como hace poco nos decía en el Evangelio, unos domingos atrás, siervos inútiles somos. Sí. Tremenda realidad. Pero bueno, qué hermoso, ¿no? Porque servimos a un Dios omnipotente, como Santa Teresita, que no sabía por qué la iba a juzgar el Señor cuando se muriera, porque ella decía que no tenía obras. Pero ojo, se dejó hacer. Su obra era la obra de Dios en ella. Ella dejó que Dios la hiciera. Con lo cual es lo que nosotros... Y Dios es tan bueno, don Randy, tan bueno, porque si uno se pone a mirar las ofensas, sobre todo al Sagrado Corazón de Jesús, al Inmaculado Corazón de María, lo que está pasando ahora en Chile, que detrás de toda esta inyección de dinero, que no sabemos de dónde ha salido, pero una gran inyección de dinero, hay un, en el fondo, es un gran odio a Dios. Lo que sale, lo que está todo, es como un ambiente... de rebote contra lo sagrado. Entonces dice uno, qué bueno es Dios porque todavía los deja hacer. O sea, Dios podría decir, hoy toda esta manada de gente no se levanta. Ya basta. Pues sigue diciendo, pero una cosa que decía John Hafert, el del Ejército Azul, de la Virgen, de Nuestra Señora de Fátima, decía, la Virgen Santísima a través del rezo del Santo Rosario prometió la salvación de los pecadores, con lo cual ellos ya están perdonados. El problema, y es el problema que tenemos que aprender a enfrentar los que nos decimos seguidores de Cristo, el problema es de los buenos, que los buenos no, de verdad, no nos resolvemos a ser buenos de verdad. O sea, los católicos, los que estamos consagrados a Dios, no ponemos, perdonen la expresión, pero no ponemos toda la carne en el asador, ¿no? Que lo que son tiempos para darlo todo, son tiempos en que no nos podemos... ahorrar nada porque la gente está sufriendo muchísimo. De hecho, son tiempos muy difíciles, sí, tiempos dificilísimos. Incluso he escuchado de la boca de personas de cierta envergadura de decir, aún, incluso dentro de lo que está sucediendo en la misma iglesia, se están viviendo los tiempos más difíciles, tal vez de la historia de la iglesia, de la historia del mundo. Pero hay una cosa que es cierta, Dios está por sobre todas esas cosas. Y nada, absolutamente nada, escapa a las manos de Dios. No escaparon a las manos de Dios ni siquiera la presencia de antipapas en la iglesia. Y cualquiera podría rasgarse las vestiduras y decir, ¿cómo puede ser que haya un antipapa? Que existe? ¿Qué problema hay? O sea, si Dios construye, Él es el que lleva a su iglesia... Él es el que la conduce, Él es el que la... ¿Qué problema hay ahora en que se esté persiguiendo a los cristianos? ¿Es que no ha habido persecución de los cristianos? ¿Las tenemos en el Imperio Romano? ¿Las tenemos a lo largo de la historia con los musulmanes? ¿La tenemos a través de, en el siglo pasado, a través
de estos grandes dictadores que han intentado destruir y hacer desaparecer a la iglesia, y no han podido. Y las tenemos hoy también. Pero hay una cosa que sí nos puede dar fuerza, y que es lo que nos va a mantener. Preparémonos, porque los tiempos no van a ser sencillos. Lea usted la Sagrada Escritura y verá lo que dice nuestro Señor Jesucristo, que la verdad divina, la verdad infinita, llega a decir, cuando el Hijo del Hombre vuelva, tremendo, ¿no? ¿Habrá fe en la tierra? O sea, eso usted y yo podemos decirlo y no pasa nada, pero que lo diga la verdad infinita, sí. Cuidado, porque los tiempos que nos están tocando vivir, hay que también aprender eso, ¿no? Aprender a leer los tiempos que nos tocan, aprender a discernir y a decir, bueno, Señor, ahora a mí lo que me toca es, me arrodillo ante ti y te digo, pon tú la solución. Sí, sí, porque don Randy, no podemos estar, lo que el demonio quiere es eso, justamente que nos angustiemos, que nos atolondremos de tal manera que no sepamos qué hacer. Es lo típico cuando una persona está frente a un impacto que no sabe cómo manejar, pues puede resultar con cualquier cosa. Y ciertamente no podemos hacer nada. Cuando Sor Lucía en su libro, en el año 1944, en el libro Un Camino Bajo la Mirada de María, ella está rezando y empieza a... Se le aparece la Santísima Virgen, le toca el hombro, porque ella tenía que tomar una decisión y estaba muy intranquila. Y la Virgen le dice, el Señor ha querido probar tu humildad y tu fe. Y en ese momento le muestra lo que va a pasar, ella ve y dice, la punta de la lanza toca el eje de la tierra, montañas y ríos, y es un cataclismo lo que Sor Lucía va describiendo en su libro. Sor Lucía no era una mujer que estuviera loca ni que estuviera ahí entretejiendo cuentos para asustar a la gente, no. Es que son tiempos muy difíciles. Pero dígame usted, si somos tan frágiles, que un coche nos puede atropellar y matar, pues ¿qué será si hay un cataclismo? Pues que no podemos hacer absolutamente nada ante la naturaleza, a la que tanto agredimos, de paso se ha dicho, pues bueno, puede pasar cualquier... Pero también cuando el Papa, ella ve el tercer secreto, que el Papa sube y el Papa muere. Y el Papa, si nos referimos a Juan Pablo II, el Papa no murió, y el Papa Juan Pablo II siempre... miró a la Virgen de Fátima como su gran salvadora. ¿Por qué? Porque una bala atravesó y con toda la idea de matar, pero una mano misteriosa, la mano maternal de la Virgen, desvió la bala. ¿Por qué digo todo esto, don Randy? Porque nosotros con la oración podemos cambiar los planes de Dios. Podemos. Podemos porque Dios es misericordioso. Y a Dios le interesa salvar, si es que no vino a este mundo para hacernos la vida amarga. Yo no quiero la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Y la vida es la vida eterna, no es otra vida. Entonces, el Señor quiere salvarnos. La Virgen Santísima, ¿por qué se aparece tanto? ¿Por qué el mensaje de Fátima? ¿Por qué todo lo que viene diciendo, todas las apariciones últimamente, que bueno, que la Iglesia que tiene que aprobarlas, pero aún no ha dicho, pero... pasa mucho que se aparecen virgencitas llorando, imágenes de la Santísima Virgen llorando. Una aparición que es anterior a Fátima y anterior a Lourdes, inclusive, la Salette. Una aparición aprobada por la Iglesia. Esa es aprobada. No están canonizados los videntes, Melania y Maximino, creo que no, algo así. Bueno, no me acuerdo el nombre del niño. Muy bien, ellos no están canonizados, pero la visión está aprobada. Si uno se pone a leer lo que la Santísima Virgen dijo en ese momento, dice, vamos a ver, es lo que está pasando ahora. Sí. Es lo que está pasando ahora. O sea, Dios está poniendo los medios, Dios está continuamente diciéndonos, hagan esto. Lo ha dicho en Lourdes, lo ha dicho en Paray-le-Monial, lo ha dicho en La Salette, siempre pide el rezo, siempre pide el rezo del rosario. La misma Virgen en Lourdes rezaba, aunque no rezaba las Ave Marías, pero rezaba el rosario con Bernadette. O sea, son cosas muy simbólicas. Sí. Y a través de esto, Dios quiere obrar el bien con nosotros como instrumentos o sencillamente con nosotros como mediadores a través de, por ejemplo, ponerme de rodillas una hora frente al Santísimo Sacramento, sí, y decir algo así, como San Juan Pablo II nos dice, nos presentamos ante ti,
sabiendo que nos llamas y que nos amas tal como somos. Este es el misterio así, más grande que puede haber. Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Hijo de Dios. Tu presencia en la Eucaristía ha comenzado con el sacrificio de la última cena y continúa como comunión y donación de todo lo que eres. Y si entendemos esto, o sea, vamos, ya es para callarse, poner la cabeza en el suelo y decir, Señor, habla que tu siervo escucha. Y si no sabemos cómo pedir, don Randy, una ejaculatoria hermosísima, Señor, aumenta mi fe. O si no me la aumenta, por lo menos dámela, si no la conozco. Pero la fe requiere de un espacio. Por eso es tan peligroso el mundo de hoy con un ritmo tan devastador de tecnología, de imágenes, de bienestar, que no le da espacio a esa parte espiritual que tenemos todos, porque somos espíritu. Tenemos nuestra alma, es inmortal. Pero si le damos espacio a que eso espiritual salga en mi vida, pues realmente vamos a comprender lo que la fe es, que sin la fe no podemos vivir. O sea, realmente es impresionante de lo que somos capaces de hacer sin fe, porque la fe es la que es como el contenido de toda la sustancia de la vida. Entonces, bueno, muy bien, puede que muchos hayamos crecido en un ambiente pues muy poco católico, en un ambiente hostil, con vidas muy rotas, pero siempre está esta opción: Dios mío, dame la fe, aumenta mi fe. Y el Señor, que es fiel, porque es el único que no puede desdecirse, Dios es simplemente lo que ha dicho, lo cumple, no puede cambiar, pues nos va a conceder ese gran regalo de la fe. Sí. Y si no la tenemos, pues hagamos la prueba de ir frente al Santísimo. Empecemos por hacer algo, ¿no? Sí. Hacer algo. Mire, San Felipe Neri se acercaba al Señor Eucaristía y le decía, Señor, sosténme las manos, porque si no me sostienes, soy capaz de ahorcarte. O sea, conocía su miseria, sabía del barro que estaba hecho, pero también sabía que si algo podía hacer, era por gracia de Dios. Es una forma de decir, Señor, mira, yo sé lo que soy, soy un pedazo de barro, soy un traidor. Judas al lado mío, vamos, es un bebé de pecho, pero con tu gracia soy capaz de hacer como Zaqueo hará este domingo en el Evangelio: la mitad de mis bienes a los pobres. Si a alguien he defraudado, le devuelvo 4 veces más. Y Jesús podrá decir, la salvación entró hoy en esta casa, en esta alma, en este ser que se decidió a pedir perdón. Vamos a hacer una pausa especial como la de recién. Escuchamos la segunda parte de este video tan bonito que nos habla de la Eucaristía y enseguida retornamos junto a ti. Pasas cargando tu cruz que no es tuya, sino mía. Descalzo sobre el polvo de tu querida tierra, que hoy te condena por amar a cualquiera. Pasas entre la gente sin reprocharles nada y miras silencioso que el camino se alarga. Con
con los hombros hinchados por llevar el madero, un madero cargado de pecados del pueblo. Aquel sacrificio en que culmina tu vida, de 33 cortos años, largamente sufrida. 33 años de vida, hondo predicador de tan noble evangelio y tan noble misión. A estos palos naciste, a salvar hombres como yo, de miles peregrinos que no entonan canción. Tú te mueres tantas veces en mi calle y mi nación, y hoy loco de amor mueres de forma mías, y por mucho que caigas, sin embargo caminas. Seguiré tus pasos, amigo Jesús, al final y locura, locura de gracias, Señor, gracias por cargar con tu cruz que no es tuya, sino mía. Exóticas en estos tiempos. Todo esto, aun teniendo valor, no constituye más que los dos panes y cinco peces. ¿Qué es una hora o dos entre las 178 de la semana o ante las miles de la vida que Dios nos regala? Y en definitiva, si tenemos salud, fuerzas y gana o firmeza y fidelidad para venir, ¿a quién se lo debemos sino a Él? No. El verdadero valor de nuestra hora de adoración está justamente en que ya no es nuestra, sino suya, porque se la hemos ofrecido y entregado, y Él ha aceptado, lo demuestra, facilitando y permitiendo que la podamos hacer, y quien prometió que ni un vaso de agua que deis a alguno de estos mis hermanos más pequeños quedará sin recompensa, dejará de agradecer la hora fiel que le hemos ofrecido a Él directamente. A Él, que no se deja ganar a nadie en generosidad, y sobre todo, dejará de hacer con nuestra pequeña hora, con esos apenas dos panes y cinco peces que tenía un muchacho que había por allí, el milagro de dar a comer a más de 5.000 hombres que tanto le interesa hacer. Nuestra hora de adoración le permite, a través de la Sagrada Hostia en la exposición permanente de la capilla, derramar su misericordia a toda la humanidad, como le dijo a Santa Faustina Kowalska, especialmente a todos los que se acerquen por allí. Y son cientos, miles, seguro que más de 5.000 los que a lo largo del año pasan, y a muchos, a poco de lo que deseen y pidan, les dará de comer. Bien sabe que si no, desfallecerán por el camino. Además, acompañándole entre todos las 24 horas del día, estamos en la pequeña medida de que somos capaces, correspondiendo a su amor, que le hizo quedarse, Él siempre el primero, con nosotros todos los días,
las 24 horas hasta el fin del mundo. Y sencillamente, viniendo día y noche, estamos proclamando a nosotros mismos, a la Iglesia y al mundo entero que creemos que Él está aquí y que valoramos y agradecemos que lo esté. Y manifestamos y se expresamos a Él que es lo mejor que nos ha pasado, que es nuestro gozo y alegría, que es la defensa de nuestra vida, que nos ha tocado un lote hermoso, infinitamente más grande que el gordo, que nos encanta nuestra heredad. Y hasta aquí el valor de una hora de adoración en la adoración eucarística perpetua. Muy bien, ya estamos nuevamente junto a ustedes. Una cosa que me olvidé de decir, curioso, tenemos ahora WhatsApp, es decir, si nos estás escuchando en vivo y en directo y nos quieres mandar alguna pregunta, puedes hacerlo a través del 984-706-543. Repito, 984-706-543. WhatsApp que está abierto en todo momento. De repente vas a escuchar este programa en la retransmisión y dices, ¡ay, qué lástima, me hubiera gustado! Mandas tu pregunta también por el WhatsApp, si no quieres dejarla en el YouTube, o lo mandas a este WhatsApp, 984-706-543. Y allí, pues, también, si quieres hacer tu reporte de sintonía, si quieres enviar tus intenciones, por favor, recen por esto, recen por lo otro. No te gusta llamar por teléfono, pero te gusta WhatsAppear, pues también te damos la posibilidad de que lo hagas. Lo más importante, el que quiera apartar su turno de adoración al Santísimo. También, que lo haga por ahí. Exactamente, que lo puede poner por el WhatsApp y nosotros vamos anotando para que hagan una hora de oración eucarística. Qué hermoso lo que este video nos muestra y cómo de manera tan sencilla nos va explicando lo que podemos hacer, además en una hora de oración, lo que significa. Y lo que significa, la importancia que tiene una hora de oración. Sí. Miren, a mí me gustaría, y voy a ver si tenemos la posibilidad de hacerlo, tomar los testimonios, gracias a Dios, en la capilla de adoración que se tiene en la parroquia San Martín de Porres, cada vez hay más adoradores, el grupo de adoradores ha crecido y prácticamente ya está el Santísimo a las 24 horas del día. Lo ideal sería que hubiera más de un adorador por hora, con lo cual no quiere decir esto que porque está el Santísimo expuesto, ya no me anoto, no, sí, claro. Porque lo ideal es que si puede, porque uno por ahí falla o lo que sea, pues está siempre. No, y que, sí, que haya eso, más gente, claro. Eso. Y además, que no hace falta que yo esté solo, o sea, con que haya más gente, pues el Señor es infinito y me da todo. Pero los testimonios de los cambios de vida que han surgido a raíz de esa hora de adoración, semanal en muchos casos, solo semanal, ya no hablo diaria, solo semanal, es impresionante. Sí, los traeremos, don Randy, estamos preparándolos justamente. Me contaba el otro día una hermana de una persona que ha cambiado totalmente su vida a raíz de ver las cosas de otro modo. No es que su vida haya dado un vuelco total, porque Dios no es ni un chamán, ni desapareció la cruz, ni desapareció la tribulación, ni desaparecieron las dificultades, solo que ahora las veo con otra cara. Y es ese sufrimiento del que hablábamos antes, ese valor que tiene el sufrimiento. Entonces cambia totalmente, es que el, pero claro, eso no se puede, se ve por fuera también, porque exteriormente la persona realmente cambia, claro, se baja toda esa tensión, todo ese nivel de angustia, se baja completamente y hasta la mirada le cambia, pero es que interiormente es una fortaleza, es decir, Dios mío, se puede, o sea, realmente estás conmigo, y si Dios conmigo, ¿quién contra ¿quién mí, no? Contra no, yo voy a poder. Y esto, pues la mayoría, todos los que salen dicen, bueno, y es verdad, la cruz sigue, pero justamente gracias a esa cruz, bien asimilada, la vida de todo el hogar se transforma. Y cambios de familias, o sea, familias que estaban en una situación de tensión, una situación conflictiva, una situación incluso de peligro, de disolución. Entra Jesús a través de la Eucaristía, entra la Santísima Virgen, muchas de las familias que están ahora, por ejemplo, en lo que es el reinado de María,
y que son fieles ahí viernes a viernes a estar de rodillas ante el Señor para el rezo del rosario, aprender a través de una charla para ir conociendo más de la Santísima Virgen María, han cambiado. Y es hermoso ver, por ejemplo, familias enteras, o sea, papá, mamá, los hijos, y no que son hijitos chiquititos, no, no, ya jovencitos, algunos de ellos en la universidad, otros que están estudiando en la secundaria, y están ahí, de rodillas, porque han visto lo que significa la presencia de Dios en la vida de sus familias. Y también, don Randy, porque lo decimos siempre, pero... como un acto de agradecimiento esta semana, que para qué vamos a contar todo lo que está programado para esta semana de malo, ya lo saben desgraciadamente por las redes sociales a millón, pero sí, esta semana es muy apta para lo positivo, para la reparación, porque mire, si yo estuviera pasando por un mal momento, esperaría solidaridad de la gente que me quiere, de los buenos. Yo no voy a esperar que el que me está haciendo un daño terrible y no pueda ver más que cosas malas, me haga un bien. Pero de la gente que me quiere, espero siempre que me acompañe, que por lo menos esté conmigo, que me aconseje, que al menos que le dé lástima a mi situación. Pues esa es la postura nuestra esta semana, en la que hay tantas barbaridades mayúsculas, que vuelvo y digo, no merece la pena decirlas aquí, pero que se hacen cosas atroces contra el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. Entonces, la invitación es esta. Llamen al 984-70-6543 a través del WhatsApp. Ustedes dicen, de la noche del 31 al 1, toda la noche vamos a hacer una adoración ininterrumpida con el rezo del Santo Rosario. Pues mire, yo me anoto a rezar el Santo Rosario de tal hora en la parroquia San Martín de Porres de Huancaro. Y van a ver cómo la Santísima Virgen, al menos por decirle, mira, Jesús, Santísima Virgen, yo quiero que ustedes no sufran tanto esta noche y que los buenos estén con ustedes, pues una cadena ininterrumpida de rosarios a través, difundan esto a través de las redes sociales y simplemente poniendo a través del WhatsApp en el 984-70-6543, apartan su hora para rezar el Santo Rosario con el Santísimo expuesto. Es uno de los actos de solidaridad, por llamarlo de alguna manera, con ese Señor tan ofendido, con este Dios nuestro tan amado por muy pocos y tan ofendido por tantos. Así que bueno, pues eso es lo que podemos hacer, don Randy, esta noche del 31 al 1 de noviembre, unirnos a los actos de desagravio y de reparación. Y hacer que lo santo venza al mal, o sea, vence al mal a fuerza de bien, vence al mal haciendo el bien. Porque es la forma nuestra de vencer el mal. Así es. Nosotros no podemos vencer el mal con el mal, porque el que a espada mata, a espada muere. Doña Claudia Chaparro reportó su sintonía y hace una pregunta. Ella tiene costumbre de ir al Santísimo Sacramento durante un tiempo, aproximadamente una media hora, no, a veces más de media hora. Pero, ¿qué sucede? Hay un día especial, que es donde está el Santísimo expuesto, que se hace también una oración junto con el sacerdote de la parroquia, etc. Y por cuestiones de apostolado dentro de la misma parroquia, a ella ese día le toca salir antes. Evidentemente, la pregunta es, ¿esto le molestará al Señor? ¿Le agradará? ¿Cómo será? Yo le doy mi humilde opinión, doña Claire, si usted está con un encargo que viene de su propio párroco para que dé usted unas charlas a una hora determinada y usted quisiera estar allí, pues mire, usted quédese tranquila porque usted sigue estando allí, pero sigue estando en espíritu, está su ángel de la guarda seguramente representándola ahí y usted está cumpliendo una misión, un envío que le ha dado su sacerdote, su cura párroco, y por lo tanto, a Dios incluso, iba a decir, le agrada más su obediencia, de decir, Señor, yo quisiera quedarme aquí, pero ahora me toca dar esta charla, y me voy a dar la charla, ¿no? Sor Lucía de Fátima dice que por eso el mensaje de Fátima ha sido tan mal interpretado, ¿no? Porque nos imaginamos que queremos saber y especular sobre el mensaje de Fátima, pero desde el principio fue clarísimo, rezad, rezad mucho, que los corazones de Jesús y María están ansiosos de esperar su respuesta. Y Sor Lucía, a lo largo de su vida,
descubre que en ese rezar también está oración y penitencia. Y dice Sor Lucía que la mayor penitencia es el cumplimiento del deber. El cumplimiento. Así que, tranquila. Ahora, otra cosa que se puede hacer es pedir otro día de oración. Claro, lógico. Mire, padre, ¿no podría poner yo, o no podría poner esta charla otro día, en otro momento, para no perderme esto? Muy bien, eso se puede hacer. Y si el sacerdote lo ve conveniente, el cura párroco, pues dirá, ah, sí, mire, no había caído en la cuenta. Pues en lugar de que sea este día, pues a las 5:30 de la tarde, póngalo a las 7 o póngalo tal día a las 5:30, que no le va a causar problema. Eso también es conversable, ¿no? Y no le pone ni le quita. Pero hay una cosa que sí es importante, creo que lo comentamos la otra vez en un programa, y a raíz de lo que usted dice, la mayor penitencia es cumplir la voluntad de Dios. Tengamos en cuenta también que la palabra penitencia, tal como la utiliza la Santísima Virgen María, no significa solamente alguna penitencia externa que yo me pueda, digamos, imponer, ¿no? Bueno, o sea, no voy a tomar dulces o no sé, voy a ayunar una vez a la semana o lo que fuera, sino que es justamente esa conversión, ese cambio de mentalidad. Esto lo explica muy bonito Bartas, que en uno de los libros más lindos que se han escrito de la Virgen de Fátima. ¿Y por qué digo esto? Porque justamente está la mayor penitencia, el tener que negarme a lo que a mí me gusta y hacer lo que tengo que hacer. Es. Eso muestra la conversión de mi vida. Es decir, ya no hago lo que me gusta, hago lo que tengo que hacer. Que debo hacer. Que si los gobernantes comprendieran el mensaje de Fátima, el mundo entero cambiaría. Ay, Dios mío. Porque el deber es el bien común, no el deber de unos pocos, no el placer de unos pocos, ni el bienestar de unos pocos. Y no el bienestar de mi bolsillo, y no la ambición de estar en el poder y perpetuarme en el poder, si fuera posible, ¿no? O sea, tantas cosas que se ven hoy en día y que dan tanta pena. Pero por eso tenemos que rezar, don Randy. La oración está en el arma es el rosario. El rosario, y si lo ideal es que fuera en familia, y más ideal, en frente del Santísimo. Por eso los invitamos a todos a que se inscriban. A veces, ay, ¿pero qué voy a hacer en una hora de oración? Reza el rosario, medítalo. Ahí les podemos facilitar el rosario con las meditaciones de Sor Lucía de Fátima. Hay meditaciones hermosas. Con estampas muy bonitas. Hay unos, el rosario, que tiene ciertas estampas, que nos va mostrando los misterios. Y claro, yo veo esa estampa y voy rezando, y me doy dando cuenta de la vida de Jesús. En definitiva, es meditar la vida de Jesús, como decía San Juan Pablo II, con los ojos de María. Gracias. Muy bien, a nosotros lo que se nos fue es el tiempo. Vamos, bueno, doña Claudia reportó su sintonía, pide que recemos por lo de siempre. No hay más reporte de sintonía, ¿no? Ponemos las intenciones de cada uno de ustedes en el corazón de la Madre Santísima, y le pedimos mucho, sobre todo por Latinoamérica, tantos países con conflictos, Venezuela, Ecuador, Chile, bueno, Perú tampoco estamos con las cosas, Bolivia, ahora Argentina, Colombia, estamos con tanto conflicto, y es claro, el demonio quiere buscar la división, quiere buscar la violencia para poder gobernar él. No le demos el gusto. Pidámosle ahora a la Santísima Virgen que cubra con su manto a todo nuestro querido continente, a esta gran nación del continente latinoamericano, y nos ayude a salir adelante. A ella le decimos. María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por la sabiduría que te concedió el Hijo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
María, Madre mía, por el amor que te concedió el Espíritu Santo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Hermana, gracias por habernos acompañado. A ustedes. Y a todos ustedes, darle las gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Agradecer a María Jesús, que ha hecho posible que este programa llegue a sus hogares. Yo estiro las manos como siempre, soy el pedigüeño de la casa. Necesitamos de tu ayuda, de tu colaboración. Hazte socio colaborador, ayúdanos también especialmente. Te puedes comunicar con el 220504, 220504 en la ciudad de Arequipa o el 240-0039, 240-0039 en la ciudad de Lima, 244-288. 244-288 en la ciudad de Cusco. Estos son teléfonos fijos. Si no, puedes mandarnos un WhatsApp al 984-706543. Repito, 984-706543. Voy a decirte una cosa muy sencilla. Se nos acaba de romper, ya murió, el pobre ya casi pidió jubilación, más que morirse, el ordenador que teníamos de transmisión en la televisión. Estamos trabajando con un solo ordenador. Y necesitamos forzosamente, para poder grabar los programas, tener los dos ordenadores. Si nos puedes echar una mano, te puedes comunicar con nosotros. 984-706543. Y así, los corazones de Jesús y de María van a poder seguir estando junto a ti.